Una delegación encabezada por el propio alcalde de la comuna, Daniel Salamanca Pérez, y siendo acompañado por el concejal Pedro Pacheco Gatica y el director de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Santa Bárbara, Pablo Salazar Lillo, además del superintendente del Cuerpo de Bomberos y el gerente propietario de Radio Doña Bárbara, y un grupo importante de voluntarios, se transportó y se llegó con la ayuda solidaria para la comuna de Constitución, la que hace algunas semanas vivió uno de los más devastadores siniestros forestales que se tenga conocimiento en la historia de nuestro país. Saliendo a las 7 de la mañana desde Santa Bárbara y efectuando un viaje de más de 6 horas para llegar a destino, se concretó la entrega de fardos y alimentos en el centro de acopio del Polideportivo de Constitución, ante la presencia del administrador municipal Pablo Gómez, quien agradeció el gesto de la comunidad santa barbarina. Agua, alimentos no perecibles, fardos para la masa ganadera, fueron elementos esenciales que los vecinos y vecinas hicieron entrega para ir en ayuda de esas familias que perdieron absolutamente viviendas y enseres, como asimismo años de esfuerzo y sacrificio. La tragedia aún se palpa en los habitantes de las distintas localidades, aquellas que se vieron afectadas por el fuego y que arrasó con todo lo que tuviera a su alrededor, dejando un entorno de destrucción, desesperanza y desolación en los habitantes de Constitución y principalmente del Villorrio de Santa Olga y alrededores. Yo estaba trabajando, me avisaron que Santa Olga se estaba quemando, y que todo tirado y partí con camionetas para arriba para poder pasar a buscar mis cosas, ver mi esposo, mi hijo. Carabineros nos trancó la pasada en Viñal y no nos dejó pasar. Me iba aquí levantando las manos, caminando, corriendo por la carretera. Llegué a Santa Olga porque un vecino me encontró, me recogió y me llevó a Santa Olga. Llegué a mi casa, vi mi casa parada, y mi esposo, mi hijo. Me abracé con ellos, con mi perro. Mi casa estaba bien, la población estaba todo ok, pero Carabineros nos exigía salir. Y teníamos que evacuar. En eso llegaron dos camionetas de unos amigos y nos sacaron unas pocas cosas. Y nos vinimos cuando Santa Olga todavía estaba parado y no había esperanza que se quemara. 2 horas más tarde empezaron a decir que la empresa se estaba quemando y que probablemente nos quemábamos nosotros también. Pero nosotros esperábamos un bombero, un carabinero, en la PDI, en los guanacos, que nos resguardaran nuestras casas, las cuales fueron consumidas por el fuego sin recurso ninguno. Para mí esto es triste, y así para mis vecinos y todos los que salieron de sus casas, gente que vio quemarse hasta la madrugada Santa Olga. Eso fue lo más triste, doloroso para nosotros, porque nuestras casas están ahí sanas. En este momento estamos pasando el día a día que estamos viviendo, por eso estamos trabajando. Y a mí que me ven trabajar aquí, piensan que el negocio es mío, así que sinceramente no me ven que soy una trabajadora más como todos los demás. Alcalde Daniel Salamanca Pérez entregó esta ayuda tan necesaria para la comunidad para paliar en parte las necesidades de las familias de esta zona, la que será distribuida a los afectados por la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio de Constitución. La primera autoridad de nuestra comuna, de paso, agradeció a la comunidad de Santa Bárbara por su gran corazón solidario y recordó que en anteriores catástrofes los santabarbarinos han participado en campañas de ayuda y apoyo para las ciudades de Valparaíso, Canela y Mulchen. Este apoyo a la comuna de Constitución no es más que el respeto de cada uno de los habitantes de la comuna de Santa Bárbara, que siempre ha sido de un gran corazón solidario y que hemos estado en prácticamente todas las tragedias que este país, desde el terremoto, incendios forestales, Mulchen, hemos estado también en Canela, en el norte, hemos estado en Florida, producto de este mismo incendio forestal que afectó la región del Biobío. Además, también estuvimos en Valparaíso cuando se quemaron las casas, de tal forma que un mensaje afectuoso y cariñoso a cada uno de los habitantes de la comuna, y a seguir siendo solidarios, porque yo creo que eso engrandece una comuna, engrandece a todos, en el sentido de poder anónimamente, en este caso, entregar a tantas familias que quizás necesitan hoy día este granito de arena dentro de toda la tragedia que significa Constitución, y sobre todo que lo que más se está a nivel nacional,
Santa Olga, pero por lo que yo veo y por lo que digo en la carretera, hay otros sectores que también, indudablemente, también fueron afectados. Esperemos y confiamos en Dios que la ayuda llegue, ¿no es cierto?, de lo más rápida, la gente se recupere, y obviamente también a través del Estado Municipal, que está allá al lado de nosotros, que llegar esta ayuda que es, como digo, un granito de arena, pero también importante para la gente que lo necesita. La verdad de las cosas que, bueno, ese legado lo propuso el señor alcalde, don Carlos Valenzuela, y es la verdad, pues refleja el sentimiento de Constitución de todos los maulinos. El día de hoy, la verdad de las cosas que nos sumamos muy contentos de recibir al señor alcalde, el señor Santa Bárbara, con esta comitiva del superintendente bombero, algunos concejales que también lo acompañan, es para nosotros muy satisfactorio. La verdad de las cosas que debemos reconocer en nuestra comuna vecina, que es una gran ayuda. La verdad de las cosas que a nivel país hemos recibido mucha ayuda. Son más de 4.000, ¿cierto?, las personas que han sido siniestradas, más de 1.000 viviendas que efectivamente perdieron todo. Así que para nosotros como comuna ha sido un golpe tremendamente grande. Así que nos estamos levantando, estamos luchando paso a paso, estamos ya en la etapa de la reconstrucción, trabajando de la mano con el gobierno también, ¿cierto? Hay que reconocer en ellos un trabajo arduo junto al municipio para poder, ¿cierto?, ir levantando de a poco esta gran tragedia. Así es que no, el día de hoy solamente en nombre de la primera autoridad comunal, don Carlos Valenzuela, reitero, agradecerle al señor alcalde, a su comitiva, este grito de arena, como bien lo señala él, para nosotros tiene un enorme valor, ¿cierto? Y creo que es el sentimiento que debe tener cada comuna, cada día. O sea, cuando una comuna hermana se encuentra en dificultad como la nuestra, yo creo que lo menos que podemos hacer, ¿cierto?, acercar y colaborar, ¿cierto?, con la autoridad comunal, sin duda, para la gente. Gracias, estimado. Ojalá si el día de mañana ustedes también sufren alguna situación, espero que nunca ocurra, ¿cierto?, si Dios no lo quiera, pero si debemos estar presentes para poder visitarlo, ir con alguna ayuda, por supuesto vamos a estar ahí, ¿cierto?, para poder aportar y solidariamente llegar, ¿cierto?, a toda vivienda, a todo vecino que necesite la ayuda, ¿cierto? La delegación integrada por el edil y el concejal, además del director de Desarrollo Comunitario y representantes del Cuerpo de Bomberos y la radio, fueron testigos de esta ayuda para los damnificados de los incendios en la zona sur del país.